Este es el Museo de la Biodiversidad de Panamá, que tiene como objetivo concientizarnos en el cuidado del planeta. Vamos a conocer una de las curiosidades del casco antiguo de Panamá, y es este negocio que lleva el nombre Ay Mi Negra. Es una heladería. Yo vengo a Ay Mi Negra porque me encantan los helados. ¡Hola, Argentina! ¡Vengan a conocer Panamá! ¡Estos postres riquísimos! Aquí el reloj también, un reloj del sol. Cuando eran las 3 de la tarde entraba por el hoyo que observamos y pegaba en la nave central de la iglesia. Y van a encontrar exactamente el mismo paraíso, unas islas pequeñitas de arena blanca, mar turquesa, una cosa preciosa, ¿no? Bastante agradable navegar con estos kayak, por eso la gente aprovecha a vivir en estas islas. Bienvenido, Cacho, acá a nuestra ciudad Panamá, un istmo precioso que tenemos de todo para aquel que nos visita. Van a observar un poco el colorido que tienen con esas máscaras que usan. Bienvenidos a una nueva edición de Viajes y Vidas. Hoy continuamos el recorrido por el enigmático canal de Panamá, donde se juntan las aguas de los océanos, conectando los continentes estratégicamente para los intercambios comerciales y las comunicaciones. Estamos en la segunda esclusa. Vamos a bajar nuevamente otro nivel y ya ha comenzado el descenso. Este es el momento cumbre de todo el paseo. Aquí, bueno, la esclusa de Miraflores es una de los más importantes. La más emblemática, porque incluso están todos los turistas al frente. Acá tenemos el centro de Miraflores, donde pues vienen más de 1,000 turistas al día. Por aquí atraviesan alrededor de 170 buques diariamente. De diferente tipo de embarcaciones, ¿no? El costo del cruce, del tránsito, es bastante costoso, ¿no? Oscila entre los $200,000. Ajá. Incluso creo que hay un récord que se le cobró a un buque... $1,000,000. $1,000,000, sí. Eso es dependiendo del peso. Claro. Por ejemplo, los cruceros, a ellos no les cobran por peso, sino les cobran por cama. Fíjense cómo ya ha descendido el nivel. Más de 10 metros y continuamos descendiendo. A pesar de la complejidad de estos mecanismos, el sistema es muy simple de entender. Al quedar las embarcaciones dentro de los enormes brazos de hierro, las aguas dulces provenientes del lago descienden hasta llegar al nivel del mar. Fueron aproximadamente 130 años lo que tardó en concretarse este canal y sus inigualables y enormes esclusas. Una vez que alcance un determinado nivel, el barco va a continuar a la segunda esclusa. Exactamente. Este set de esclusas, a diferencia del otro que acabamos de pasar, es en dos etapas. En la primera de Pedro Miguel es un escalón y aquí son dos. Aquí sí pueden ver los barcos que están en los costados. Lo que hacen es mantener al buque al medio para que no vaya a chocar con las paredes. Es una especie de tren. Exactamente, sí, es un tren. Una locomotora, algo así. Bueno, ahora hay seis, dependiendo del tamaño del barco, le asignan la cantidad. Bueno, todo el público expectante, todos los turistas, porque este, como dice ella, es el momento más importante que los turistas llegan acá para vivir este cruce y sentir ese cómo los barcos descienden, ¿no? Es como si fuese que estaríamos en un ascensor. No, y qué mejor vivirlo de esta manera, ¿no? Como dentro de la esclusa. Dentro de la esclusa.
Si hay algo que no puedo poner en duda es que este paseo es maravilloso. Atravesar las esclusas es una experiencia muy gratificante y reflexiva sobre la enorme capacidad de la mano del hombre para cuidar la naturaleza y la evolución de la tecnología a favor del cuidado de los ecosistemas. Vamos a seguir con nuestra gira. Para aprovechar de cada instante en este país, es muy importante planificar qué lugares deseamos conocer. Así fue que descubrimos el archipiélago de San Blas. Este conjunto, que reúne a 365 islas pequeñas, también conocido como Archipiélago de las Mulatas, posee las playas más vírgenes y hermosas de toda Panamá. Ya comenzamos esta corta navegación, aproximadamente de unos 45 minutos para llegar al primer punto donde va a comenzar esta linda jornada, donde vamos a conocer por un lado estas bellezas naturales de San Blas, donde hay 365 islas. Se dice que una isla por cada día del año. Y también conocer a esta comunidad Guna, que es una comunidad autónoma con su propio gobierno y sus propias leyes. Tuvimos que ingresar con el pasaporte, más allá que estamos en el país de Panamá, tuvimos que presentar el pasaporte para poder ingresar en esta comunidad, que es una comunidad bastante agradable, la gente está predispuesta para recibir a todos los turistas. Llegamos a la isla Guailidú. Tenemos cabañas que son para los turistas que quieran quedarse unos días. Y fíjense que está ahí, en el mar, entre la playa y el mar. Vamos a conversar ya con la gente de este lugar, a caminar y a disfrutar. Y esta es la bandera. Y saber un poco más sobre sus colores y la insignia que está allí. Por fin llegamos a conocer estas hermosas islas tan reconocidas por su belleza y su estado natural. Es aquí el hogar de una de las comunidades indígenas más numerosas de la región, los Guna. Ellos son los propietarios originarios de estos sitios con tanta riqueza natural y una gran cantidad de recursos. El lugar parece salido de un sueño. Sus aguas claras y su vegetación tropical ya producen un paisaje que combate cualquier estrés. Sus habitantes, los Guna, han creado sus tradiciones desde los inicios con una estrecha vinculación con la pesca y las aguas del mar como principal elemento de subsistencia. Arrancamos en esta isla desayunando. Un desayuno que para los argentinos es totalmente diferente. Nosotros tomamos un café con leche, con algo dulce. ¿Qué tenemos acá? Ok, aquí es más bien algo salado, como es el patacón, que es el plátano. Lo pican, lo aplastan y lo sofríen. Igual la salchicha, es una salchicha normal, solo que la sofríen y va acompañado de un huevo frito. Vamos a probar entonces. Sería la banana. La banana. ¿Con la mano o con...? Te lo puedes comer. Aquí acostumbran a comérselo con la mano. Con la mano. Acostumbran a comérselo con la mano. Sabores diferentes porque obviamente, como bien me dices, no es la comida común en Argentina. Pero está rico. ¿Te gusta? Ok. Sí, lo acompañan con la salchicha. Muchas veces lo acompañan, sustituyen el... Siempre la banana En todas partes. O sea, en cualquier parte... Cualquier restaurante de Panamá, tú puedes pedir una ración de patacones. Es como el pan para nosotros. Es como el pan para ustedes, realmente. Actualmente han utilizado su sabiduría para cultivar un nuevo mercado,
el de los turistas. Y no les ha resultado nada complejo. Las imponentes playas resultan difícil de pasar por alto. Sin embargo, su organización social continúa apostando a las antiguas estructuras. Para conocer más sobre este exquisito servicio, conversamos con uno de los protagonistas integrantes de la comunidad. La isla Guaili es una isla pequeña, debe tener, no sé, 500 metros de largo. Sí, por ahí. Él es Melqui, nos acompaña en este día, pertenece a la comunidad Cuna Yala, pero ¿se dice Guna o Cuna? Para mí es Cuna Yala. ¿Cómo es vivir en isla? Porque ustedes viven en las distintas islas y no en el continente. Desde que yo tenía uso de razón, desde chiquito siempre he vivido acá en las islas, porque mi abuela tiene una isla allá atrás. Y cuando tenía uso de razón yo vivía en la isla con la familia, mis papás, mis hermanos, todos mis abuelos, todo. Y siempre eso ha sido mi vida, gracias a Dios y bien. Me fui a la ciudad unos 20 años, regresé igual. ¿Y preferí estar acá? Sí, mucho mejor acá. En ese pequeño, bien. En ese reducido lugar. Sí, gracias a Dios, acá está mi vida. Gracias a Dios el Estado nos apoya en la educación, la salud y la seguridad. Pero ellos nos respetan bastante porque somos autónomos y tenemos nuestra poder, las reglas acá de nosotros. Por eso está sencillo, porque nadie que no sea Cuna puede hacer negocios. Solo para los Cunas, Cuna Yala. Y así se mantienen también sus tradiciones. Sí. Tienen un lenguaje propio. ¿Cómo se llama su lenguaje? Lengua Cuna. A ver, para que aprendamos un poquito su idioma. ¿Cómo se diría buen día? ¿Cómo están? ¿Cómo estoy? Buen día, nosotros saludamos. Deguite, ¿cómo estás? Deguite, Nuegambies, estoy bien. Cosas así, pues. Hay muchas palabras que no hay en lenguaje. Claro, es totalmente diferente. Ustedes tienen un sistema de justicia, tribunales, abogados. ¿Cárcel? ¿Puede ser así o no? Sí, anteriormente cada pueblito, cada isla tiene su saila. Saila quiere decir como un corregidor, un líder del pueblo. Cualquier falta que cometa un Cuna va a una junta que ellos deciden. Tenemos nuestros propios reglas. Cada islita tiene sus reglamentos. A base de eso, juzgamos a las personas. ¿Y la persona que se porta mal o comete un crimen? ¿Cómo actúan ustedes? Gracias a Dios, crímenes no se ve acá. Gracias a Dios, acá es tranquilo. Robo tampoco. La gente son tranquila acá. Tú te puedes dormir con la puerta abierta y... Es un paraíso, entonces. Sí, gracias a Dios, acá es tranquilo. No es como en la ciudad y que crímenes, robo. No, gracias a Dios, no se ve eso acá. Y estamos en esta isla que los turistas, si quieren quedarse, están las cabañas ahí, dentro del mar. Sí, es que mira, eso lo hicimos para los turistas, el que quiere venir por una noche, dos noches, las noches que quiera. Acá casualmente el récord lo lleva un argentino. Sí, un argentino, ¿por qué? Este muchacho se venía a quedarse por tres noches. Después al final me llama a los dos días, Melqui, no me quiero ir, yo me voy a quedar más días. Después de la semana yo llamo y dije, no, Melqui, no te preocupes. Cuando yo me quiero ir, yo te aviso. Al final se quedó 15 días acá el muchacho, la pareja, son argentinos. Este es sin duda un lugar privilegiado para vacacionar. Las hermosas cabañas, vecinas de las olas turquesas del mar, producen un entorno de mucha paz y hospitalidad. Estos emprendimientos son los que actualmente sostienen la vida de muchos emprendedores y visionarios, integrantes de la comunidad Guna. Si un argentino o un turista quiere vivir acá, radicarse definitivamente, ¿la comunidad le permite eso? No se permite. ¿Y si me caso yo con una Guna? Sí, al menos que tú te cases con una Cuna acá, o la chica se case con uno de acá, de un, sí, con ahí, Cuna. Ahí sí es permitido.
Es permitido. ¿Y vos tenés alguna chica para que me presente y yo me quede acá? ¿No? ¿Cómo es un casamiento de un cuna? Normalmente, claro, el muchacho le pide la mano a los padres y tenemos una tradición que hacemos en... Casamos a los dos en una hamaca, los dos se lo ponemos como uno, dos, tres veces. Y ahí como un, o sea, como un padre, como un... Le habla también a los dos, le da consejo y todo lo demás. De ahí el matrimonio se hace oficial. Navegar por las orillas es otra posibilidad increíble para realizar en esta isla y un excelente modo de ejercitar los brazos. Bastante agradable navegar con estos kayak, ya que el mar Caribe en esta parte es bastante tranquilo. Por eso la gente aprovecha a vivir en estas islas sin ningún inconveniente. El archipiélago de San Blas fue uno de esos lugares que vale la pena conocer, pero nuestro viaje debe seguir. Para saber más sobre la historia de Panamá, vamos a conocer un sitio arqueológico conocido como la Antigua Panamá, un lugar donde se encuentran restos de construcciones de más de 500 años de edad. Vamos a hacer un recorrido por el sitio arqueológico en este transporte, en nuestro carrito de golf, que hace que sea más agradable la visita a donde fue o donde se fundó la ciudad de Panamá en el año 1519. Correcto. ¿Qué se encuentra ahora? Bien, aquí dentro del sitio vamos a encontrar las ruinas de lo que fue la primera ciudad fundada en costas del Pacífico por una protección de que ellos tenían hacia cuidar el oro, el tesoro que ellos tenían. Una ciudad que también era un punto de encuentro de comercio. Y vamos a encontrar estas ruinas de estos monumentos o estas iglesias que se encontraban dentro del sitio. De ahí vamos a encontrar un museo donde nos da toda la información del sitio y partes de piezas arqueológicas que se han encontrado de los restos de lo que fue la primera ciudad de Panamá fundada en el Pacífico. Aquí vemos todo lo que es el recorrido en el transporte, uno de los principales atractivos que encontramos dentro del sitio es el transporte y también los monumentos que estamos observando, como el convento de los San Francisco, Hospital San Juan de Dios, que se encuentra a un costado, y de ahí vamos a llegar al convento de las Monjas de la Concepción. ¿Cuántos habitantes llegaron a habitar este lugar? Aproximadamente se tiene estipulado en las investigaciones unos 10.000 habitantes, aproximadamente, en lo que fue la destrucción, una vez que fue la destrucción en 1671. Ahí tenemos unas pequeñas montañas, lomas. ¿Qué es eso? Esto lo identificamos cuando hacemos una de las excavaciones para poder marcar como un territorio de que ya se hizo una excavación ahí y se le hace unas tinajas de concreto abajo para poder enterrar un pequeño árbol. Y de ahí entonces nosotros tenemos un inventario de todas las piezas arqueológicas que se han encontrado dentro del sitio. Aquí vamos llegando al convento de las Monjas de la Concepción, uno de los principales conventos dentro de la ciudad de Panamá. Este es uno de los que en mejores condiciones está. Correcto. Ya vamos a saber ahora cuando bajemos el por qué tuvieron que abandonar este sitio, ¿no? Correcto. Simón, ¿estamos en el convento más importante? Uno de los conventos más importantes dentro de la ciudad. ¿Por qué? Porque era el convento de las Monjas de la Concepción. Aquí las primeras monjas fueron peruanas.
cuatro monjas que llegaron a la ciudad de Panamá, mandada por el sacerdote a buscar hacia el Perú y llegan a la ciudad de Panamá. ¿Para qué era? Para que hicieran los votos y le enseñaran estos votos a las indígenas que se encontraban dentro de la ciudad y las monjas que eran españolas que querían hacer sus votos. ¿Cómo entraban? La manera de entrar de ellas eran muy, muy requerida. Era, si eras pobre, ellas las buscaban y las encaustraban aquí, la clausturaban y solamente salían cuando tendrían que hacer las ventas del agua. Encontramos el aljibe, que el aljibe era un tanque de reserva de agua lluvia para ellas y esa agua la salían a vender a la calle, pero la vendían solamente era para el consumo de los animales y la limpieza de casas e iglesias. Al fondo observamos la Virgen de Gracia, es una réplica, es donada por una de las monjas que se encontraban dentro, pero hoy en día es una réplica, no es la original. Y lo que era el altar mayor y aquí donde nos encontramos la nave central de la iglesia. Estos añosos ladrillos son lo que recrean las historias y las épocas que han transcurrido hasta llegar a la actualidad. Son el testimonio vivo de aquellos años donde los europeos tomaron estas tierras en los conocidos movimientos colonizadores, en lo que impusieron su cultura y sus tradiciones, incluso su religión. Tenemos un hermoso árbol acá, muy significativo parece. Sí, este es el árbol nacional de nosotros, el árbol Panamá, así se llama. Sus hojas tienen la palma de la mano. Se dice que la palma de la mano del hombre y la mujer trabajadora, el trabajador, su semilla al abrir se tira la forma de un corazón. Acá encontramos la palma suicida. Ella ahorita... ¿Palma qué? Palma suicida. ¿Se muere? Muere ella misma. Ella misma cae, nadie la corta. Ella llega a un tiempo, a un periodo de 40 años y al cumplir estos 40 años, entonces cae. Al caer, sus 15 días después vuelve y sale una pequeña palmita que pues nuevamente cae a sus 40 años. Simón, y este es otro convento. El convento de los hombres. Habíamos pasado el convento de las mujeres. En el convento de los hombres había lo que se dividía convento para los hombres y escuela o talleres. Se realizaban clases de matemática, español. ¡Qué relámpago! Está por llover. Me he asustado. Vamos a continuar. Impresionante. Aquí el reloj también, un reloj del sol. Cuando eran las 3 de la tarde entraba por el hoyo que observamos y pegaba en la nave central de la iglesia. Eran las 3 de la tarde, cuando eran las 12 del día por la puerta principal y las 9 de la mañana entonces en el altar. Pasaron muchos siglos para entender que los pobladores originarios no eran incivilizados, sino autores de su propia civilización. ¿Por qué se abandonó esta ciudad? La ciudad se abandona, pues queda en totalidad después del incendio el 28 de enero de 1671, que el incendio fue provocado por el propio gobernador Don Juan Pérez de Guzmán en esa época. Manda incendiar las bodegas y entonces la ciudad queda en totalidad en incendio, queda totalmente destruida. No podríamos construir nuevamente una ciudad. Construyen en otro terreno conocida como Nuestra Señora de Asunción, la primera ciudad, y construyen otra conocida con el nombre de Santa María la Antigua. Se mudan o se trasladan hacia otra ciudad. Pero había un motivo, el gobernador que era incendiado eso. El gobernador lo incendia por motivo de que no quería que Morgan se gobernara la ciudad. O sea, que pasara de manos españolas, correcto, de manos españolas a manos inglesas. No, él no quería que quedaran en manos inglesas. Y ahí es trasladada la ciudad 10 kilómetros al suroeste. Al suroeste, correcto. Un lugar muy interesante para visitar cuando ustedes lleguen a este país es este lugar, el sitio arqueológico de la vieja Panamá. Correcto. Uno de los mejores sitios a visitar aquí en Panamá.
El casco histórico mantiene el estilo español de la colonia. Sus coloridas calles son románticas sendas que enamoran a primera vista no solo a los turistas, sino a los bohemios y artistas callejeros. A pocos minutos de caminar, nos encontramos con uno de ellos. Gerardo Sánchez, aquí en la plaza principal del casco antiguo de Panamá, está pintando, es un artista, trabaja el óleo, el acrílico, en este caso estamos con el acrílico. ¿Cómo te va, Gerardo? Muy bien, aquí pintando siempre, tratando de mejorar, tratando de mantener mi estilo. Siempre, ¿desde cuándo pintás? Yo pinto desde segundo grado de la escuela, donde tuve mis primeras veces que dibujé, donde la maestra ponía un dibujo y yo hacía mi creatividad. ¿Qué estás dibujando en este momento? En este momento estoy dibujando a la indígena panameña y entonces estoy aplicando la técnica de la espátula, lo que es impresionismo, lo que viene siendo divisionismo. Y tenemos acá otros cuadros, otras pinturas, como es el caso de esta. Sí, es de un niño que está jugando con un barquito. Es unos barquitos que se hacen con papel, que por lo general siempre... Yo lo hacía cuando era niño. Sí, exactamente. Cuando llovía especialmente. Sí, exacto. Y yo también jugaba con eso. Entonces estoy tratando de dar ese mensaje aquí de lo que viene siendo cuando uno es niño. La inocencia. Sí, la inocencia. Y está aquí escrito, autor Edgardo Darío Sánchez Pérez. Sí. Título... ¿Qué título? Diversión. Diversión. Sana diversión. Sana diversión. Muchísimas gracias. Igualmente también le doy gracias a usted por esta entrevista. Y siga con ese espíritu. Sí. Sacando todo lo que vos tenés adentro. Ah, ok, perfecto. Las antiguas construcciones nos hipnotizan en nuestro recorrido. Todos los lugares parecen ideales para tomar buenas fotografías. Pero siguiendo unas cuantas cuadras, encontramos un cartel que detiene nuestro andar. ¡Ay, mi negra! Así como una letanía del pueblo. Se trata de la heladería más conocida de Panamá por sus sorprendentes helados tradicionales. Vamos a conocer una de las curiosidades del casco antiguo de Panamá y es este negocio que lleva el nombre Ay Mi Negra. Correcto. Es una heladería. Sí, correcto. Somos una heladería. Nacemos de una leyenda que tiene acá el casco de que una morena llegó a orillas del mar con mucha alegría, con mucho amor, enamoró a todas las personas que vivían acá y un día sin más se fue. Sin decir nada y solamente dejó en un cofre sus secretos, que son las recetas de nuestros helados Ay Mi Negra. Y la particularidad es que el cliente viene y puede preparar su propio helado. Puede escoger con el tailor-made su propio helado y también tenemos nuestros helados que los ofrecemos a los clientes. Son rollitos. Son rollitos. Se hacen en base a una mezcla líquida de helado. Se vierte en una plancha que está alrededor de menos 23 a menos 25 grados oscilando de frío. Lo que le da el sabor al helado, pues la base es vainilla, pero lo que le da el sabor es lo que contiene, el topping que le echamos en la mezcla. Como ves en la mezcla, se le coloca el sabor. Aparte también se le agrega un poco de sirop, dependiendo del helado o de qué desee la gente, pues también puede colocar topping adicionales. ¿Dónde nace esta técnica? La técnica nace en Tailandia. Notamos acá la necesidad de traer un producto revolucionario y diferente, más allá del helado soft o el helado en bolita o la paleta. Y como al ver que acá no había esta técnica, pues decidimos traerla nosotros para acá. Es una empresa 100% panameña. Y estamos ya esperando expandirnos más adelante este año, por lo menos tener 3 tiendas más acá en Panamá. Y es un éxito total. Hoy tenemos suerte de poder charla con ella porque está lloviendo y hay pocos clientes, pero generalmente la cola... Sí, realmente la cola llega hasta 2 locales más allá. Hubiese sido imposible. Imposible, correcto, así es.
Aparte de los helados, también tenemos los crepes y los waffles. Tenemos la diferencia con las demás tiendas, es que nuestros waffles son en forma de paleta. Vienen en una paleta tal cual y vienen con su topping que decida el cliente, ya sea Nutella, sirope de chocolate, leche condensada, crema batida, una variedad inmensa. Y las crepes también, por supuesto, respetando todo lo que es el origen francés de la crepe. Los tenemos con Nutella, con almendras, con avellanas, como lo desea el cliente también. Lo estoy deseando. Los helados de Aimi Negra son los más ricos y originales que he probado. Sin duda, los recomiendo como una experiencia imperdible para los sentidos. Probaría un par de gustos más, pero Panamá ofrece muchos lugares para conocer. Así que seguiremos con nuestro viaje. Este es el Museo de la Biodiversidad de Panamá, que tiene como objetivo concientizarnos en el cuidado del planeta. Fue construido hace 3 años aproximadamente por el afamado arquitecto francés Frank Gehry. Vamos a ingresar para conocer parte de la historia de 3 millones de años cuando surgió este país uniendo las Américas y dividiendo el océano. ¡Vamos! El Museo de Biodiversidad de Panamá es uno de los más modernos y didácticos del mundo. En él es posible aprender sobre los diferentes ecosistemas que conforman a este hermoso país. Desde que abrió sus puertas en el 2014, se ha convertido en un nuevo eje de atracción para viajeros y panameños. Un guía nos ayudará para aprovechar al máximo de nuestra visita. Con Luis Miranda, el guía de este biomuseo, vamos a hacer el recorrido y tomar conciencia por sobre todo el cuidado del medio ambiente. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Qué gusto recibirte acá, ¿eh? Estamos, como te dije, en el biomuseo. Este es un museo de historia natural donde quiero contarte qué es la biodiversidad, pero también es un museo que pretende ser una máquina transformadora de conciencias, porque quiero hacerte cambiar la forma en la que ves y te relacionas con el mundo. Así que, bueno, vamos a pasar. Estamos en la primera parte. Panamá, fuente de vida. Así es. Aquí puedes encontrar Panamá. Mira. Desde esta placa verde hasta acá, Panamá es un istmo y es conocido también por uno de los sitios más biodiversos del mundo. ¿Istmo qué significa? Un istmo es un cuello de tierra y es que la palabra istmo viene de la palabra griega ismos, que significa casualmente cuello. En esta segunda parte estamos rodeados de biodiversidad. Exactamente. Esta es la primera galería del museo y aquí quiero que mires todos estos cubos de madera, que cada uno representa una forma distinta de seres vivos. Aquí te das cuenta que no todos los seres vivos son iguales y eso es biodiversidad. ¿Ves? Este cuadro que tenemos acá, estos dibujos. Aquí tenemos algunas especies de seres vivos encontradas en Panamá, desde la ballena jorobada hasta llegar a las algas microscópicas y el plancton del océano. Todas estas son formas de vida y lo que quiero que veas acá es la gran diversidad de ellas. Biodiversidad es la variedad de seres vivos. ¿Cuántas especies tenemos en el mundo? Para tener una idea. Buena pregunta. En el mundo los científicos han descrito alrededor de 2 millones de especies. Sin embargo, estamos seguros que aún faltan muchas más por descubrir. Eso todavía está en debate, ¿eh? Pueden ser desde 8 millones de especies hasta 30 millones de especies en total. Y en todo esto no lo veo al ser humano.
No nos vemos nosotros aquí. Tienes razón, pero fue a propósito, ¿eh? Porque el ser humano en esta galería está representado con nuestros visitantes, incluyéndote, ¿eh? Ahora sí. ¿Sigamos? Cada ala del museo posee una temática diferente, sobre la que ilustra y muestra cada minucioso detalle. Ahora, mira todos estos cuadritos. Con distintos colores. Distintos colores y además hay distintas siluetas, ¿te das cuenta? Sí, sí, sí. Hay especies de plantas y de animales que podemos encontrar en Panamá. ¿Por qué verde, amarillo, rojo, negro? En este caso, los colores representan el estado de conservación. Y comenzamos por las tablillas verde oscuro para las especies que están muy bien. Y a medida que bajamos, ¿qué crees que pasa? Y van desapareciendo. Van desapareciendo. Llegamos a las rojas para las especies en peligro crítico. ¿Y el negro? ¿Qué significaría entonces? Que ha desaparecido totalmente. Desaparecieron. Ahora, ¿por qué estamos perdiendo biodiversidad? Mira. ¿Ves esto que está acá? ¿Qué dice aquí? La población humana. Nosotros. Así es. Nosotros somos los principales causantes. A través de actividades como la tala indiscriminada de bosques, la contaminación, el cambio climático, estamos ocasionando la pérdida de biodiversidad en el planeta. Nosotros, tú y yo, somos la causa. La verdad que es fuerte ver estos cuadros y entenderlo tan fácil. Así es. Genera una preocupación tremenda. Pero bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente galería. ¿Estás listo? Listo. Sí, vamos. Pues. Bueno, vamos a sentarnos, ven. Hay pantalla. Así es, vamos a hacer un viaje a través de la biodiversidad. Bienvenido a Bocas del Toro. Estamos ahora en el Caribe. ¿Y sabes qué? Es temporada de tortugas marinas. Vamos a ver si encuentras alguna. Ahí están. Qué linda manera de poder enseñar, ¿no? Porque con tantas pantallas uno queda... Es como si estuvieras ahí, ¿verdad? Ahí metido. Algo tridimensional. Viene el agua. Esto es increíble, es como viajar, estar metido en la biodiversidad, es decir, en la selva, en el mar, en la altura, en las montañas. Qué maravilla, qué maravilla. Qué fácil entender, ¿no? Es un viaje por la biodiversidad de Panamá en tan solo 6 minutos. Un recorrido en este biomuseo a un turista, ¿cuánto le lleva? Más o menos toma entre 1 hora y 2. Y va con tiempo. ¡Wow! Una cascada. Mira el agua. Es un modo muy divertido y eficiente de conocer toda la vida que habita sobre estas hermosas tierras tropicales. Nuestro guía nos indica que avancemos hacia el siguiente sector para continuar el recorrido. Luis, estamos al frente de una pantalla. ¿Qué vamos a aprender acá? Aquí quiero mostrarte cómo Panamá se formó. Ya vimos la gran biodiversidad que hay en este país, ¿verdad? Pero Panamá no siempre existió. Hace millones de años, Panamá era un grupo de volcanes bajo el mar. Cada vez que ellos hacían erupción, estos volcanes crecían y crecían y en algún momento salieron del mar. Ahora Panamá es un grupo de islas. ¿Pero qué pasó a continuación? La erosión de las rocas creó sedimentos que fueron acumulándose en los espacios entre ellas y de esta manera, por millones y millones de años, Panamá terminó transformándose en un istmo. Y aquí lo tienes. El istmo que te conté, que es un cuello de tierra ahora comunicando Sudamérica con Norteamérica. Porque América del Norte y América del Sur estuvieron separadas por mucho tiempo y desarrollaron sus propias biodiversidades. Ahora, estas biodiversidades tenían oportunidad de encontrarse y de mezclarse. ¿Qué tiempo duró toda esta transformación, todo este surgimiento de Panamá? Gracias por preguntar, porque muchas veces pensamos que las cosas geológicas pasan de la noche a la mañana. No, tomó millones y millones de años. Te estoy hablando de un proceso que empezó probablemente hace unos 85 millones de años y te lo estoy llevando hace unos 3 millones de años. Y estamos reduciendo todo este museo en 5 minutos. ¿En 5? Menos, yo creo. ¿A dónde vamos ahora, Luis? Ahora te voy a mostrar la siguiente galería. ¿Y este sector?
Estamos en otra galería que se llama El Gran Intercambio y todas estas estatuas que ves acá representan especies en su tamaño natural. Hay 97 estatuas, incluyendo sobre tu cabeza, mira. Y aquí tienes uno de mis favoritos. ¿Puedes reconocerlo? Este, bueno, nosotros nos conocemos por quirquincho. Quirquincho, esa es una nueva palabra que voy a aprender ahora. Nosotros le llamamos armadillo, pero no es cualquier armadillo, es un armadillo gigante, ¿ves? Cuando Panamá finalmente unió América del Norte con América del Sur, las especies que habían evolucionado separadas pudieron ahora migrar al otro continente. Llegamos a la última etapa de este museo y a la actualidad de Panamá. Así es. Aquí nosotros explicamos cómo el ser humano ha estado cambiando la biodiversidad de Panamá. Fíjate esto. El ser humano, a través de su interferencia, ha estado causando sequías, ha estado causando el cambio del clima. Estamos destruyendo hábitats naturales y causando la extinción de la biodiversidad. Y esto sucede en todo el mundo. En todo el mundo. Panamá es un reflejo nada más de lo que ocurre. Pero lo bueno es que aún hay esperanzas. En Panamá, así como en países como Argentina, estoy seguro, hay sitios que aún conservan su riqueza natural. Entonces, lo que nosotros pretendemos en este museo no es que tú salgas siendo un catedrático en biodiversidad, que sepas que en el mundo hay 2 millones de especies, que en Panamá hay 30.000. No, lo que importa es qué tú vas a hacer al respecto. Muchas gracias. Y a ustedes, cuando lleguen a este país, no dejen de visitar este museo. Luis es un guía y así, con esa actitud, con esos conocimientos, muy didáctico, con la idea de que cada turista, cada visitante, cambie la mirada de ver el planeta y que tomemos conciencia en la situación crítica que estamos. Así es. Me gusta decir que Panamá cambió el mundo y que ahora tú puedes cambiar el mundo también. Así. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Luis. El museo fue sin duda sorprendente, pero un día de tanto aprendizaje debemos sumarle algo de movimiento. Por eso nos vamos a comer a uno de los restaurantes tradicionales en el que no solo deleitaremos platillos panameños, sino que disfrutaremos de la música y la danza típica en un colorido despliegue. Contacto con la danza, con la música y las tradiciones de acá de Panamá. Aquí tenemos un diablito. Un diablito. Que parece dragón, tiene una mezcla medio rara. Pero bueno, es una representación del folclore de acá de Panamá. Vamos a conocer la danza original, la típica. Sí, la danza que en toda la historia de América y en la historia del mundo y en la historia de un país siempre es muy importante porque es un reflejo vivo de la cultura de los habitantes originarios de un lugar y siempre expresan muchísimos sentimientos, libertad, esclavitud, gritos de liberación, es algo muy complejo.
Estamos con Juan José, el propietario de este restaurante famoso, que es una representación de la esencia de la música y de la danza y de todo lo que es Panamá. Exactamente. Bienvenido, Cacho, acá a nuestra ciudad Panamá. Un istmo precioso que tenemos de todo para aquel que nos visita. Diablico es un rinconcito de Panamá y nosotros tenemos un eslogan: si vienes a Panamá y no visitas el canal o Diablico, no viniste a Panamá. Con eso te resumo todo. Sí, porque lo he vivido, es completo. Es decir, estamos en la parte histórica, en una casa que tiene su historia y la representación de la música, de la danza, acompañado con la comida. Nosotros realizamos un menú viajando un poquito por el interior y recogimos platos muy tradicionales. Por darte un ejemplo, el famoso sancocho panameño, el cual consta de un caldo, se hace con gallina de patio dura, lleva ñame baboso y un toquecito de culantro. Cada receta tratamos de que sea exacta, pero siempre va a haber un poquito las opiniones de yo soy de aquí, yo lo hago así, de los diferentes lugareños y yo lo hago asado. Entonces, para evitarnos conflictos, digo, el que usted hace es el mejor. Nosotros tratamos de ser parecido a lo que usted hace y así quedamos, tú sabes, bien con todito. Hablamos de los diablos, pero en este caso, los diablos espejos para todos ustedes de la provincia de Colón. Había un bailarín todo con espejos. ¿Qué significa? Esa danza forma parte de los diablicos espejos. Es preciosa. No sé si van a observar un poco el colorido que tienen con esas máscaras que usan. Es precioso. Realmente no quiero describir mucho porque la idea es que lo vean. Y lo vivan. Y lo vivan, exactamente. Juan José, yo te quiero agradecer la posibilidad de que nos diste de poder grabar para nuestro programa tu restaurante. Para mí es un placer realmente que ustedes hayan venido a la ciudad de Panamá, que se lleven ese hermoso recuerdo. Nosotros hacemos, yo creo, la receta de que todo salga bien, a pesar de que el restaurante siempre hay un estrés, tanto de mi equipo como el musical, los saloneros pasando, porque todo es de manera muy familiar. El que viene a visitar Panamá, si no viene a este lugar, al restaurante Diablicos, Diablicos, es como que no hubiese venido a Panamá. Así es. Bueno, muchas gracias. Un placer. Viajar sin planificar es perder tiempo de calidad. Gracias a Marisol Echeverría y a su empresa Mi Tourcito por permitirnos aprovechar al máximo de cada instante en Panamá. Marisol Echeverría,
emprendedora y empresaria, está conmigo y vamos a charlar un poco sobre la historia, cómo nace la empresa, tu empresa, que la tenés juntamente con tu socia Florencia y lleva el nombre Mi Tourcito. Mi Tourcito. ¿Cómo nace? Bueno, Mi Tourcito empezó con un sueño. Desde que yo era chiquita, siempre había querido tener una empresa, formar algo mío, y bueno, poder aportar algo al mundo, ¿no? A la comunidad. Yo dije, bueno, quiero hacer algo, pero ¿qué voy a hacer? Y yo soy una persona que siempre me ha encantado viajar, me ha encantado conocer diversos países, y yo dije, bueno, aquí en Panamá hay una oportunidad increíble de que la gente conozca este hermoso país. Bueno, y es mucho más barato para la gente de Latinoamérica venir aquí a Panamá que irse hasta las Filipinas. Y van a encontrar exactamente el mismo paraíso, unas islas pequeñitas de arena blanca, mar turquesa, una cosa preciosa, ¿no? Y bueno, así nació nuestra agencia Panamá San Blas Tours, que fue la primera que formamos, una agencia online que se dedicaba directamente a tours a San Blas. Y con el tiempo vimos que pues que no solo tenía San Blas bello Panamá, sino que todo Panamá es precioso. Y dijimos, bueno, pues vamos a hacer circuitos, vamos a traer gente, grupos grandes, de franceses, de gente de Europa, de argentinos también, a que conozcan este hermoso país, ¿no? Y entonces Mi Tourcito lo que ofrece ahora son circuitos, todo incluido, de varios días. Tenemos alianzas con hoteles, tenemos guías que hablan todos los idiomas, francés, inglés, italiano, portugués, argentino también. Y bueno, tenemos una flota de vehículos también, súper, súper cómodos. Así que gracias a ella, nosotros pudimos hacer nuestro programa con el apoyo de la empresa Mi Tourcito, así que desde ya te agradecemos. Noel, a ustedes muchas gracias. Estamos súper orgullosos de estar en su programa y que hayamos podido compartir este pequeño paraíso con los argentinos. Y aquí los esperamos. Vengan a conocer Panamá con nosotros. Mitourcito.com. Pregunten por Marisol, por Florenza y bueno, todo el equipo aquí de Mi Tourcito está a su disposición. En esta oportunidad pudimos descubrir la magia de las esclusas y su ingeniería de excelencia. Nos enamoramos del archipiélago de San Blas, donde conocimos a la comunidad Guna y aprendimos sobre la historia panameña en sus sitios arqueológicos y el casco histórico de la ciudad. Es tiempo de decir hasta la próxima. Antes, deseo agradecer a todas las personas que nos recibieron con mucho cariño y mucho esmero para hacer de nuestro viaje un recuerdo inolvidable. Te espero en una semana para que emprendamos juntos una nueva aventura. La semana que viene nos vamos a Potosí, en nuestro vecino país de Bolivia. Vamos a conocer esta bella ciudad. Bienvenido a la ciudad de Potosí. Reflejando historias de muchos niños y niñas, ¿no?, que están en riesgo social. Conoceremos un cementerio ubicado abajo de una iglesia. Laura, acá ya estamos encontrándonos con esqueletos. Es un cementerio, donde estamos ingresando es un cementerio. Da un poquito de miedo, me está dando. Nos internaremos en el famoso Cerro Rico de Potosí para saber sobre leyendas de la actividad minera. Se dice que el Cerro Rico se lo conoce como la montaña que come hombre. Se calcula que únicamente en esta montaña han muerto casi 8 millones de personas.
A partir de aquí, hacia adentro comienzan los dominios del tío. Él es quien decide todo lo que pueda ocurrir dentro de mí. Ya son 7 años, trabajo desde mis 12 años. Hay veces hay que estar, hay veces 24 horas para mantener a la familia. Uno no sabe si entrando aquí puede volver a salir o ya no. Conoceremos cómo se realizan las piezas artesanales de plata más bellas. Cada una de estas piezas las trabajamos a mano, ¿cachó? Cuando estás vaciando tienes que aguantarte porque no puedes dejarlo ahí porque se enfría. Ah, hay que soportar el dolor. Vaciar y luego le decían ir a... Después se llora. Después se llora. Y bailaremos al ritmo de la música del altiplano. No te lo pierdas, la semana que viene en Viajes y Vidas.